podcast, tengo 25 años y estamos viendo una representación del nacimiento. Una tradición que mi familia viene de mi bisabuela, mi abuela, luego pasó a mi mamá, mi tía, y en los últimos 10 años me dedicaba a hacerlo yo. Este es un nacimiento de 4 metros de largo, 4 de ancho, que está constituido por el misterio de la Virgen María, San José, los tres reyes magos, el burro, el buey, el ángel que anuncia María. Luego la parte de los pastores con las ovejas, quienes reciben el anuncio del nacimiento del niño Dios a través de un ángel. Posteriormente, la siguiente está dividido en una sección de río, donde está un muñeco acuático que representan tortugas, cisnes, es un muñequito de oficio como son lavanderas. En la parte cercana hay un cafetal, está una tribu de indios, siempre cerca de del río. En la siguiente sección se puede observar la representación de la policía de Hacienda, que era muy común en los años 80. Todas estas figuritas están representadas. También está lo que es un cafetal, una pequeña representación de un hospital, que es donde se puede ver a un fracturado y a un parto. Está también otra pequeña casita, donde están unos bolos y una marimba. Y en la siguiente sección es la parte donde está la feria, con muñequito de oficio y vendedores. Hay una iglesia, una boda. Y en la parte de la feria pueden ser para Chicago, el Santo Entierro y diferentes vendedores que son muy comunes encontrarlas durante estos eventos, como son los eloteros, los que venden dulces, las cerezas con miel y todos aquellos muñequitos que son típicos de encontrarlos en estas festividades.